continuación vamos a hablar de la posible salida de Messi del PSG y llegada al Barça. Vamos a ver cómo está a día de hoy la relación entre la Pulga y su anterior equipo, el Barcelona, tras su traumática salida el pasado mes de agosto. Hablaremos de unas declaraciones de Dicanio sobre Messi y Cristiano que te van a sorprender y de las posibles salidas de Neymar, Sergio Ramos y Di María, además del posible sustituto de Leonardo como director deportivo. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo está la relación a día de hoy entre el Barcelona y Leo Messi. Es de dominio público que Messi no salió bien del Barça. El argentino quería seguir en el club azulgrana y lo tenía todo prácticamente arreglado para alargar su vínculo con el Camp Nou. Sin embargo, se llevó la desagradable sorpresa de que Laporta cambió de opinión en un día para otro y dio marcha atrás en la continuidad del jugador. Las lágrimas de Messi en su despedida dieron la vuelta al mundo. Laporta sabe que está en deuda con el jugador. El presidente quiere recuperar la relación con el futbolista, pero sabe que en estos momentos es muy complicado. Le gustaría hacerle un homenaje en el Camp Nou dentro de un tiempo. Esa es la idea que ronda en la cabeza de cara al futuro. En este momento la relación entre las dos partes es inexistente. A pesar de que se ha dicho que hubo un acercamiento por parte de Jorge Messi con el club azulgrana para sondear el regreso del jugador, la realidad es que actualmente no se plantea esa posibilidad. Es cierto que la eliminación del Paris Saint-Germain a manos del Real Madrid ha sido muy dolorosa, pero eso no implica que Leo quiera salir del Paris Saint-Germain. La idea del futbolista es cumplir los 2 años que tiene de contrato con el club francés y no se ha planteado el regreso a Barcelona. En la ciudad condal todos querrían el regreso de Leo, pero en este momento es una operación inviable ya que el coste es elevadísimo. Nadie puede pensar que el Paris Saint-Germain dejaría salir gratis a Messi. Su traspaso costaría un pastizal y su ficha también es muy elevada. Todos se preguntan si algún día regresará. Lo podría hacer como director deportivo o secretario técnico, pero no parece que vaya a ser posible como jugador. Es complicado ese regreso con Laporta como presidente, aunque no imposible, pero eso requiere tiempo. Por tanto, así está a día de hoy la relación entre Messi y Barcelona. Aún y así, tras la eliminación del Paris Saint-Germain, hay muchas informaciones que relacionan al argentino con el Barcelona, a pesar de cómo quedaron las relaciones entre ambos. Messi debutó con el primer equipo del Barcelona el 16 de noviembre de 2003 en un partido amistoso ante el Oporto. Desde entonces ha sido el mejor casi siempre, como mínimo, muchas veces. Ha ganado balones de oro, ligas, Champions, Copa del Rey, tripletes, sextetes, el respeto del fútbol español y la admiración del Mundial. Lo que vivió en París ayer fue una humillación que Leo no merecía. Lo que una afición ingrata y con poco gusto por el fútbol hizo con el argentino debería bastar para que Messi hiciera las maletas, pensara en un futuro mejor o por lo menos en un sitio que le merezca. Que Messi no está para ganar la Champions él solo ha quedado demostrado en los últimos 7 cursos. Que su salida del Barça le hizo daño es algo que se nota en la cara. Incómodo, apagado, anclado en aquel 8 de agosto en el que Kleenex en mano decía adiós a toda una vida en su club. Laporta debe hacer algo. Su salida fue un desastre. Su regreso debe ser su mayor éxito. Messi merece respeto, una despedida acorde a su legado, un guiño que entierre unos meses en París que han sido un desastre y que tiene una fácil solución. Laporta, fíchalo. Dale a Leo una salida digna. Regálale un último año de felicidad futbolística. Una última foto que se merece, que se ha ganado. Joan, haz tu magia. Lleva a Messi a casa. Vamos ahora a hablar de las palabras de Dicanio sobre Messi y Cristiano Ronaldo. La derrota sufrida por el Paris Saint-Germain en Madrid sigue causando debate también en Italia. Fue una semana muy complicada para Leo Messi y en Sky Sports hablaron de su momento en el conjunto francés. El ex delantero Paolo Di Canio fue muy tajante sobre el carácter del argentino, comparándolo con el de Cristiano. Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Mirad a Cristiano, me pones en el banquillo ante el City, me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick. Entre los dos, y no por talento, prefiero a
al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos. Según el italiano, la aventura en la Ligue 1 desveló los límites de Messi. Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que pueden pitarle. Lo ficharon y era el sueño. La maravilla y luego la actitud fue distinta. Di Canio después también atacó a Neymar, tanto por su rendimiento como por sus declaraciones. No estás haciendo cosas a la altura de tu talento, y hace un mes, en una entrevista, dijo que está deseando jugar en la MLS para tener 3 meses de vacaciones por temporada. ¿Dónde está el respeto? Vamos ahora a hablar de las posibles salidas, porque se lo están planteando seriamente, de Neymar y Sergio Ramos a final de temporada. Lío y de los gordos en el Paris Saint-Germain después de sufrir una dolorosa remontada contra el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. La entidad francesa se está planteando su realidad actual de arriba abajo. Su presidente, Al Khelaifi, se citó con los grandes jefes de Doha. Han filtrado que el padre de Messi ha sondeado su vuelta al Barcelona y ahora Neymar y Sergio Ramos sopesan su marcha. El diario AS informa de que tanto el brasileño como el español tienen en mente un posible adiós. El detonante, el devenir deportivo e institucional del equipo. La derrota frente a los merengues en un campeonato continental que es el gran objetivo en el Parque de los Príncipes ha hecho mucho daño y ha socavado la relación entre los aficionados y la plantilla. Ney no se encuentra nada a gusto con este clima de animadversión hacia su persona. En el último partido de Ligue 1 de los de Mauricio Pochettino, tanto él como Messi recibieron abucheos y silbidos por parte de la grada. Además, hubo cierto grupo de seguidores que directamente le llamó hijo de al 10. El punto de vista de Sergio Ramos es distinto porque él no está participando activamente en las andanzas del Paris Saint-Germain. Las lesiones han trabado su continuidad después de dejar el Real Madrid y la razón por la que está sopesando cambiar de destino responde más bien a cómo sigue sin encontrarse a gusto mientras a la directiva se le acaba la paciencia. Otro de los que puede salir a final de esta campaña es Ángel Di María, que podría regresar, por lo menos es una opción, al Benfica portugués. El Paris Saint-Germain no renovará a Di María, que a sus 34 años abandonará París en busca de un nuevo proyecto, preferiblemente por Europa, pero el jugador argentino no descarta nada a día de hoy. Desde otros medios apuntan a que Di María ha sido ofrecido al Barcelona y suena para Atlético Mineiro. Esta temporada ha participado en 25 partidos entre algunos problemas con las lesiones que, por ejemplo, le dejaron fuera de la eliminatoria ante el Real Madrid. Según récord, el crack del albiceleste interesa ahora al Benfica, que quiere convencerle para que regrese a Lisboa, donde jugó con las Águilas desde 2007 hasta 2010 antes de poner rumbo al Real Madrid. Di María será uno de los grandes agitadores del mercado de fichajes veraniego, aún tiene mucho fútbol que dar y su decisión será fundamental para verle jugar en uno u otro equipo. Vamos a hablar ahora de la opción que tiene el Paris Saint-Germain con Paratici para sustituir a Leonardo. Hace solo unos días, el diario AS informó del intento del Paris Saint-Germain de fichar al directivo del Tottenham, Fabio Paratici, como sustituto de Leonardo. Al parecer, el italiano es un perfil que gusta mucho al Nasser Al-Khelaifi. Pues bien, ahora The Athletic asegura que Paratici está muy contento en el Tottenham y el club inglés sigue siendo su primera opción, pese a los intentos del Paris Saint-Germain de convencerle para que se marche a París. Siempre, según este medio, los parisinos habrían contactado en más de una ocasión a Paratici, pero el italiano tiene contrato con los Spurs hasta 2022 y piensa cumplirlo. De hecho, podría incluso extender su vinculación. Es por eso que ahora el Paris Saint-Germain ha comenzado a tantear otros candidatos para el rol de directivo deportivo, una vez que Paratici ha sido tachado en su agenda. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!